Hoy vamos a hablar de YPF, una empresa que hoy subió casi un 10% con picos del 12%. Y la pregunta que sobreviene es ¿cómo aprovechar estas subas para ganar dinero? La primera de ellas es comprar directamente las acciones en el mercado, como lo anticipamos a través de un análisis fundamental de la empresa hecho el 20 de marzo del año pasado. Y quien compró en esa fecha a poco más de 300 pesos, hace las cuentas, ¿cuánto ganó? La segunda de ellas es a través de la compra de opciones financieras, cuyo tratamiento también desarrollamos ampliamente en nuestro canal. Recordándote que en materia de opciones financieras existen cuatro estrategias bien diferenciadas que explicamos ampliamente en los informes escritos gratuitos, a los cuales podés acceder directamente desde el primer comentario. Y en caso de subas como las de hoy, será conveniente estar comprado una opción financiera call, en la cual, recordemos que en el mercado de opciones financieras tenemos dos tipos de opciones, call y put, y en cada una de ellas tenemos un comprador y un vendedor. En este caso particular nos vamos a posicionar en una opción de compra call, en la cual soy comprador con un derecho a comprar pagando una prima, y gráficamente se visualiza de la siguiente manera: yo pago una prima, mi pérdida está limitada a dicho importe inicial invertido y mi ganancia es ilimitada, pues cuanto más suba el precio del activo subyacente en el mercado, más ganaré, lo que se traduce en ganancias ilimitadas. Y por último, podemos invertir en futuros de YPF, y es lo que te vamos a mostrar hoy en vivo, cómo lo hicimos y cuánto ganamos. Antes de operar opciones financieras y futuros, es conveniente, por no decirte imperativo, efectuar un análisis técnico previo. Y uno de nuestros predilectos son las ondas de Elliott. ¿Y qué dice? Afirma que los mercados se mueven siguiendo impulsos. ¿Cuáles son esos impulsos? Él dice que si un mercado va al alza, se mueve de esta manera. Sube en onda 1, baja en onda 2, sube en onda 3, baja en onda 4 y luego sube en onda 5. Este es el principal postulado, es decir, una vez que vemos 5 impulsos al alza, los mercados corrigen. Y Elliott marca con letras la misma. Afirma que hay una baja en A, una suba en B y luego otra baja en C, que según dicha teoría es la corrección más común que existe en los mercados alcistas. Una vez que tenemos 5 impulsos al alza, él afirma que forman parte de un impulso más grande, debiendo esperar una suba en 1, una baja en 2, una suba posterior mayor en 3, una baja en 4 y otra suba en 5. ¿Cómo aplicamos todo lo antedicho al papel de YPF? Como ya te adelantáramos el año pasado en video del 20 de marzo, el activo sufrió una fuerte baja, llegando a un valor irrisorio de 218 pesos por papel. Desde allí hubo un fuerte ciclo alcista hasta llegar el precio de la acción de YPF a los 870 pesos, delineando 5 impulsos alcistas. La primera hasta los 440 pesos, corrigiendo posteriormente en onda 2. Luego se desarrolló una onda 3 hasta valores de 760 pesos. Corrige en onda 4 para llegar con posterioridad a los 870 pesos mencionados recientemente. Posteriormente visualizamos 5 impulsos bajistas pensando que esa corrección había finalizado. Pero no, esa suba se trató de una onda B. Ahora los precios se encontrarían en una onda C para luego volver a tener sí un nuevo rally alcista. Por ello, al comenzar la jornada y al operar el activo subyacente YPF a la baja, pensábamos que la misma se iba a profundizar. Entonces vendimos un contrato de futuro que representan 100 acciones de YPF sin limitar la operación a 602 pesos, representando una inversión inicial de 60.200 pesos. Pero recordá que en futuros solamente me retienen una garantía del 20%, sobre la cual me liquidan las ganancias y o pérdidas que se vayan desarrollando en el precio del día. Posteriormente, la formación de una vela envolvente muy importante de color verde indica que hay una fuerte demanda, lo que presagia fuerte alza en el papel. Con lo cual, al estar vendidos con un contrato, las pérdidas serían muy importantes. Entonces, ¿qué hicimos?
compramos dos contratos de YPF, uno para anular el contrato de venta que habíamos previamente efectuado y el segundo para esperar la fuerte suba que con posterioridad se dio en la acción YPF. Con posterioridad, la fuerte suba en el papel de YPF confirmó nuestro pronóstico vendiendo el contrato ahora sí comprado, lo que se ejecutó a 659 pesos, lo que nos permitió absorber las pérdidas del primer contrato mal vendido, finalizando con una ganancia de 2.520 pesos. Finalizando la jornada, el futuro de YPF, como podemos ver aquí, finalizó a 640 pesos, lo que confirmó que la venta del contrato a 659 pesos fue correctamente efectuada. En conclusión, el espíritu de este video es explicarte en poquitos minutos cuáles formas hay para invertir en YPF, las cuales son comprar las acciones directamente en el mercado, a través de opciones financieras y por el mercado de futuros. Una forma muy poco conocida, pero como se demostró en el video, muy rentable. No te quedes afuera de esta atractiva forma de invertir. Como mínimo, haz el curso nivel premium de futuros para ganar más, el cual fijo en el primer comentario. Pero primero, suscríbete, activa la campanita y si te gustó el video, ¡dale like! Dado que hay muchas dudas en materia impositiva, nuestro canal te brinda un nuevo servicio, Impuestos para Todos, en el cual y a través de un pago único podrás hacer consultas sin límite sobre monotributo, impuesto a las ganancias, bienes personales y sobre tu situación en particular en materia de inversiones. No te lo pierdas, pues solo hay 50 cupos disponibles. Accede ya mismo a Impuestos para Todos en las inversiones. Acceso que fijo en el primer comentario.